Gracias por estar pendiente de su segmento Salud para Todos. Efectivamente, estamos más que listos para hablar sobre temas que contribuyan a mejorar su bienestar y el de su familia. El día de hoy hablaremos con el doctor Justo López, quien es cardiólogo y electrofisiólogo del Hospital Vivian Pelas, acerca de muerte súbita. Así que usted pendiente y recuerde siempre realizar esas consultas a través de nuestras líneas telefónicas. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este segmento. ¿Cómo está? Buenos días, le agradezco la oportunidad de dirigirme a los televidentes sobre estos temas y pues encantado de estar aquí. Un placer para nosotros poder conversar al respecto y me gustaría que iniciemos, doctor, por definir qué es muerte súbita o a qué nos referimos cuando estamos abordando este tema. Bueno, la muerte súbita cardíaca, que es la que yo me voy a referir ahora, es realmente un tema no muy agradable. Porque definitivamente cuando hablamos de muerte súbita estamos hablando de personas aparentemente sanas, o sea que son completamente sanas, que las 24 horas antes uno platica, está con ellas, están en estado de salud bastante bien, son individuos que en principio están muy bien de su salud, todo el mundo lo tiene grabado eso en la mente, y de repente comienzan a presentar síntomas relacionados precisamente con el corazón y en una hora fallecen, sí. Muchas veces ni siquiera se sabe exactamente por qué. En su mayoría de veces, como vamos a ver ahorita con algunas imágenes, son las arritmias cardíacas los que se las llevan. Arritmias cardíacas, las cuales si no se tiene todo lo necesario a la mano e inmediato, no se salvan. Definitivamente vamos a ver de que esto se debe según las edades, pues los rangos de edades, así hay causas bien establecidas. De hecho, en Estados Unidos se sabe que hay como 300.000 muertes al año, así de este tipo por muerte súbita cardíaca. En España unas 30.000 y en Nicaragua no se sabe porque no se lleva registro. Sin embargo, cuando se da, impacta a la población. Porque la mayoría de veces han sido deportistas que generalmente mueren en el partido o después del partido. Vamos a ver que en la gente joven es muy frecuente en los deportistas, precisamente porque durante el ejercicio es que se da el problema. Bueno, antes de entrar directamente en el tema, yo quiero hablar de los exámenes que son esenciales para prevenir, porque el objetivo de hablar es precisamente prevenir. Y a prevenir hay que pasar por un chequeo médico. Hay un examen esencial que es el electrocardiograma. El electrocardiograma ha sido el examen de cajón, digamos, de los cardiólogos y sigue siéndolo. La mayoría de los diagnósticos se hacen con el electrocardiograma y en el caso de esto, de la muerte súbita, un electrocardiograma simple que es barato y que lo hacen todos los cardiólogos, lo pueden hacer internistas en muchas clínicas, hay en los hospitales, hay. Puede darnos ya la pauta de alguien que corre peligro y que podríamos evitar esa muerte. El electrocardiograma, que es esto que estamos viendo, es un registro de la actividad eléctrica del corazón. Nosotros lo tenemos así, son ondas, ondas eléctricas que nosotros aprendemos a interpretarlas. Este es uno normal. Eso que se ve ahí es lo normal, pero vamos a ver más adelante que hay electrocardiogramas completamente distintos que ya son de aspecto maligno, de aspecto feo. El otro examen que es interesante y que debe hacerse a toda persona que hace deporte o que quiera hacerse un chequeo es el ecocardiograma, que es simplemente un ultrasonido del corazón. Que la tecnología ahora ha ido avanzando enormemente y nos permite ver el corazón por dentro, establecer cómo trabaja, medir presiones y llegar a diagnósticos cada vez más elaborados y más finos. Estos dos exámenes deberían de ser básicos para toda persona que hace ejercicio o que quiere hacer ejercicio. Deportistas o no deportistas, pero que quieran hacer ejercicio, deben de hacerse el electrocardiograma y el ecocardiograma. Mediante estos dos exámenes se detectan muchas de las patologías que vamos a tocar a continuación. Doctor, ¿hay algún factor de riesgo o algún punto en el que el deportista, el adulto o cualquier persona pueda tener esa alerta y decir, bueno, estoy teniendo, digamos, por ejemplo, taquicardia o no estoy respirando bien y tenga que ir a realizarse este examen? Sí, el corazón del deportista es un o el del atleta es un corazón diferente porque él se adapta al ejercicio. El problema del ejercicio
que el ejercicio intenso y muy prolongado puede conllevar a alteraciones en el corazón de alto riesgo. Lo que se debe aconsejar es de que se hagan un chequeo periódico, puede ser cada 2 años, cada 3 años, y que se lleve un seguimiento de cómo el corazón va cambiando en las personas que hacen ejercicio. Las personas que participan en competencias deberían de hacérseles siempre un chequeo y saber decir hasta aquí puede llegar, porque sí, hay alteraciones en el atleta que están anunciando que va a pasar algo, pero si no se están chequeando y si no están siguiendo, no se dan cuenta. Algunos se dan cuenta, pero ya no se quieren detener, que es lo que sucede con muchos deportistas que son de, juegan fútbol o juegan algo así, van a los campeonatos y ellos ya no quieren perder eso, y aún sabiendo que se les dice ya hay el peligro, mejor detenerte, siguen, y pues así pasan también los accidentes cuando hay chequeo, ¿verdad? Pero hay muchos que ni siquiera se han hecho un electrocardiograma y pues sucede de un solo, pues cuando ven es de un día para otro ya las cosas cambiaron. ¿Qué alteraciones o síntomas, doctor, pueden ser los más evidentes? Pues en el caso de la muerte súbita, el problema es que no hay muchos síntomas. Y el primer síntoma es ese. Hay personas que no sienten nada, hay personas que sí pueden haber estado sintiendo algunas palpitaciones, algunos mareitos o la sensación de que no pueden respirar, pero es pasajero. No le ponen mucha mente porque no dura mucho tiempo. Ya entrando en el tema, para los mayores de 35 años, lo más frecuente, y se habla de hasta el 80% de los casos, se debe a enfermedad de las arterias coronarias, que son las arterias que abastecen de sangre al corazón. Estas arterias son muy pequeñas, son aproximadamente de 2 a 4 milímetros. Entonces, los excesos de grasa, de calcio que nosotros comemos y de azúcar crean depósitos en las arterias, como vimos en la imagen anterior, y al final las arterias se cierran. Esta es una imagen de cómo la pared de la arteria se va llenando de placa grasosa y al final un coágulo y se cierra. Eso provoca lo que se conoce como infarto o angina de pecho, y trae como consecuencia la arritmia, que son trastornos eléctricos que pueden ser graves, pues mortales. Que esto se da generalmente en las personas arriba de los 35 años. Haga o no haga deporte, en la mayoría son las coronarias. ¿Qué es lo que nos predispone esta enfermedad coronaria? Cuando somos diabéticos, cuando somos hipertensos, a veces ya traemos la carga genética de los padres, y también la obesidad, la falta de ejercicio, que es la sedentariedad, también son factores que conllevan a enfermedad coronaria. Y la enfermedad coronaria, si no se trata a tiempo, también es causa de muerte súbita en la fase aguda, cuando está el infarto, y también en la fase crónica. Doctor, vamos a hacer una pausa comercial, y usted, amigo en casa, si es deportista, si también ya está arriba de los 35 años de edad y en su familia hay algún factor de riesgo de padecer del corazón o de muerte súbita probablemente, recuerde realizar sus llamadas en vivo y directo al volver de la pausa comercial para que realice esas consultas con el especialista. Ya volvemos.